¿No se puede dar mayor ejemplo de humildad que el del Hijo Unigénito de Dios? Con Dios, ser bueno, santo y misericordioso no es virtud, sino naturaleza. La humildad es una virtud que pertenece esencialmente a Cristo, no solo como hombre, sino más especialmente como Dios, porque para Dios, ser bueno, santo y misericordioso no es virtud, sino naturaleza, y la humildad es solo una virtud. Dios no puede exaltarse a sí mismo, por encima de lo que ya es, en su ser más elevado, ni puede aumentar su hasta infinita grandeza, pero puede humillarse a sí mismo, como de hecho se humilló y se rebajó. Se humilló, se despojó, Filipenses 2, 7, 8, revelándose a nosotros, mediante su humildad, como el Señor de todas las virtudes, el vencedor del mundo, de la muerte, del infierno y del pecado. No se puede dar mayor ejemplo de humildad que el del Hijo Unigénito de Dios cuando el Verbo se hizo carne. Nada podría ser más sublime que las palabras del Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo. Y ninguna humillación puede ser más profunda que la que sigue, y el Verbo se hizo carne. Por esta unión del Creador con la criatura, lo más alto se unió con lo más bajo. Jesucristo resumió toda su doctrina celestial en humildad, y antes de enseñarla, fue su voluntad practicarla perfectamente él mismo. Como dice San Agustín, no estaba dispuesto a enseñar lo que él mismo no era, no estaba dispuesto a mandar lo que él mismo no practicaba. Pero, ¿con qué propósito hizo todo esto, sino para que por este medio todos sus seguidores aprendieran la humildad mediante el ejemplo práctico? Él es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos, pero, ¿qué provecho sacamos de sus enseñanzas? que son prácticas y no teóricas. Cuán vergonzoso sería para alguien, después de haber estudiado durante muchos años en una escuela de arte o de ciencias, bajo la enseñanza de excelentes maestros, si continuara siendo absolutamente ignorante. Mi vergüenza es verdaderamente grande, porque he vivido tantos años en la escuela de Jesucristo y, sin embargo, no he aprendido nada de esa santa humildad que él buscaba tan fervientemente enseñarme. Como dice el Salmo 118, ten misericordia de mí según tu palabra. Tú eres bueno, y en tu bondad enséñame tus justificaciones. Dame entendimiento y aprenderé tus mandamientos. Cada vez que me estimo, cometo un error contra la verdad. Tengo muchos motivos para sonrojarme de vergüenza cuando escucho la voz de la conciencia. Cada vez que me valoro, prefiriéndome a los demás, me engaño con esta autoadulación y cometo un error contra la verdad. ¿Qué iríamos si viéramos al verdugo público, caminar por las calles y pretender ser estimado, respetado y honrado? Debemos considerar su descaro tan insoportable como infame su vocación. Y tú, alma mía, cada vez que has pecado mortalmente, has sido en verdad como verdugo, clavando en la cruz al Hijo de Dios así, San Pablo describe a los pecadores como crucificando de nuevo al Hijo de Dios, Hebreos 6, 6. Y con este carácter de infamia que llevas dentro de ti, te atreves todavía a exigir honor y estima. Tendrás todavía el valor de decir: insisto en ser honrado y respetado, no seré menospreciado. Por mucho que el orgullo me tiente a jactarme y buscar estima, tengo sobrados motivos para sonrojarme de vergüenza cuando escucho la voz de la conciencia reprochándome mi ignominia y mis pecados, y sin dejar de reprenderme por ser un rebelde pérfido e ingrato contra Dios, un traidor y verdugo, que cooperó en la pasión y muerte de Jesucristo. Todo el día, mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubrió a la voz del que me afrenta. Salmo 43, 16, 17. ¿Cómo puedo estimarme a mí mismo más que a los demás si todos somos iguales en la debilidad humana? No hay santo, por piadoso e inocente que sea, que no se considere verdaderamente el mayor pecador del mundo. Basta que se sepa hombre para reconocer que está expuesto a cometer todo el mal de que es capaz el hombre. Como hombre, tengo en mi naturaleza corrupta una propensión a todo mal, y en lo que a mí respecta, soy bastante capaz de cometer todo tipo de pecados, y si no los cometo, es por una gracia especial de Dios que me preserva y refrena. Un árbol no cae mientras se dobla por su propio peso, y esto debe atribuirse a la fuerza de su soporte, y de la misma manera, si no he caído en toda clase de iniquidad, no debe atribuirse a mi propia virtud inherente, sino solo a la gracia divina, que por su bondad me ha sostenido. Por tanto, ¿cómo puedo? Estimarme más que otros, y todos somos iguales en la debilidad humana. ¿Para qué es mi fuerza? Job 6, 11. Soy un hijo de Adán, como cualquier otro hombre, nacido en pecado, inclinado al pecado y siempre dispuesto a caer en el pecado. No necesito que el diablo me tiente a pecar, mi propia concupiscencia es una tentación demasiado grande, y si Dios me quitara su mano protectora y amiga, Sé que me precipitaría de mal en peor.